descifrar hoy el lenguaje corporal, porque una de las formas más importantes para comunicarnos, sin necesidad de articular ni una palabrita ni saber otro idioma, es el lenguaje del cuerpo. Con él demostramos cómo estamos de ánimo y hasta mandamos mensajes a nuestra pareja. Hoy nos acompaña la psicóloga Gabriela Cora para analizar el lenguaje que envían algunos famosos a sus parejas. Bienvenida, Gabriela. O Gaby, ¿verdad? ¿Te gusta que te digan Gaby? Todo el mundo me dice doctora Gaby. Doctora Gaby, perfecto. Me encanta tenerte acá porque, ¿cómo podríamos definir el lenguaje corporal? Bueno, en realidad hablamos como latinos, con las manos y con la cara y con las expresiones. O sea que el lenguaje corporal pasa a ser no solamente la expresión de la cara, sino también la expresión del cuerpo cuando nos comunicamos, cuando nos relacionamos con la gente. Sí, los latinos somos muy de movernos y de hablar con el cuerpo precisamente. Tenemos acá unas fotografías de famosos, doctora Gaby, que vamos a analizar. ¿Qué están diciendo estos famosos con su cuerpo a través de estas fotografías? Bueno, lo interesante es que muchas veces la gente analiza sabiendo cuál es la situación que han tenido de pareja o de historia juntos. Pero en realidad, si analizamos solamente fotografías, acá podemos ver el caso de una pareja que estuvo junta durante mucho tiempo, eso es lo que sabemos por detrás. Y si vemos la foto en sí, la pareja está mirando a lados diferentes, no están mirando juntos hacia adelante, por ejemplo. Esto, por más que están abrazados, pero si uno se fija solamente en eso, las expresiones no están juntas. En este otro caso... Aquí está Jennifer López y su novio. Aquí lo que vemos es que, y nuevamente, estamos viendo solamente una situación de fotografía, no otras, pero en este caso vemos que están caminando juntos, es él el que parece que toma la iniciativa y ella como que lo está siguiendo bien paso a paso, muy relajados, muy tranquilos, con un look muy de entrecasa, digamos. Pero aquí, viendo solamente esta situación de la fotografía, veríamos que es ella un poco la que lo está siguiendo a él. Él lleva el control. Pero tranquilos, no parece que fuera forzado, ni que estuvieran tensos. Están relajados. Están relajados y tranquilos de la mano. Y en este otro caso... Shakira y Piqué. Aquí lo que se ve es que, bueno, ella está muy confortablemente sentada, muy sexy aquí en esta situación con su novio. Los dos tienen una expresión de sonrisa muy linda. Esta no es una sonrisa fingida, es una sonrisa real, donde se nota que justamente les tomaron una fotografía, pero estaban así, no es que la hicieron a ella. No posaron para eso. Exacto. Me encanta, de verdad que si vamos a detalle, son muchas cosas las que se pueden descifrar a través del cuerpo. Pero, por ejemplo, algo muy importante, Gaby, te voy a invitar para que me acompañes y nos sentemos por acá. Ponte cómoda. Okay. Porque a la hora de buscar trabajo también es importante, a ver, primero cómo me visto, pero cómo actúo. Porque uno se pone muy nervioso. La actitud, el lenguaje corporal a la hora de buscar trabajo, ¿qué debemos hacer? La actitud cuando uno busca el trabajo es importantísimo y es muy distinto si somos una mujer o somos un hombre. Por ejemplo, aquí tenemos grandes actores y tenemos una primera actriz, Carla Martínez, y Ernesto Laguardia. Ellos van a dramatizar. A ver, ¿cómo nos debemos comportar? Lo más importante es entrar a esa posibilidad de trabajo, tomarse las manos, o sea, hacer un saludo formal. Eso es muy común aquí en los Estados Unidos en particular. En los países latinos es muy común que se den un beso. Exacto. En la cara. Pero si no se conocen, es mejor hacer esa formalidad del saludo, sonreír y mirar directamente a los ojos. Las cosas para tratar de evitar en una mujer en particular es de aparentar cualquier cosa que parezca seductora. Coqueteo. Cualquier coqueteo no es favorable para una mujer. Hay estudios incluso científicos que muestran que te pueden dar el trabajo en el momento, pero no te van a dar mucha oportunidad de avanzar. No te van a tomar en serio, claro. Exacto. Así que esas son algunas cosas importantes con respecto de una mujer y entrevistando con un hombre. Tratar de evitar cualquier cosa de la seducción, mantener el contacto visual y evitar mirar para otro lado. Claro, porque los nervios te hacen cometer disparate. Así a ver, es. Ahora que hablas de la seducción, importante, una relación de pareja, ¿cómo nos comunicamos a través del cuerpo a la hora de seducir? Bueno, a la hora de seducir hay cosas para hacer y cosas para no hacer. Entonces, si realmente alguien nos interesa... Aquí tenemos a otra pareja. Ahí está Johnny Lozada ya en acción con Carla Martínez. ¿Qué se debe hacer? Bueno, lo que hay que hacer es... mostrar el interés que uno tiene, mirando a la persona a los ojos, saludándolo, abrazándolo, sintiendo realmente esa conexión. O sea, es lindo uno poder mostrar lo que está sintiendo si uno realmente está tomando en serio esa posibilidad de relación.
cosas para evitar en ese sentido es ser distraído, empezar a mirar a otros hombres o a otras mujeres durante el Fatal. Tiempo en el que uno está junto, o tratando de hacer texting o estar ocupado con el celular, preocupado con el celular e interrupciones. Es muy importante en el coqueteo ver cómo es que uno puede mirar directamente a los ojos, a veces mirar, en el caso de una mujer, mirarlo al hombre como si estuviera también arriba. Mostrarse natural. Yo estaba escuchando aquí a la doctora y creo que es muy importante el lenguaje natural, porque las mujeres luego nos dan unas señales que no las entendemos. Por ejemplo, yo encontré una muchacha que iba caminando así, la muchachona así. Yo dije, la muchacha quiere algo conmigo. Le dije, señorita, mire usted, señorita, me gustaría estar con usted, señorita. ¿La podría yo acompañar? Me dice, no, vamos en caminos diferentes. Le digo, ¿por qué, señorita? Dice, yo voy a mi casa. Le digo, ¿y yo? Dice, usted se me va a chiflar a la loma, desgraciado. De veras. No. Hay lenguaje corporal para todos. Un consejo final. Bueno, a ver, a la hora de manejar nuestro cuerpo. A la hora de manejarnos, nosotros debemos ser nosotros mismos. O sea, por más que sepamos cuáles son los lenguajes que uno puede agregar para mejorar nuestro comportamiento corporal, es importante que al final del día uno sea seductor con alguien que realmente uno quiere seducir, que uno quiera tener un buen trabajo y tener una buena relación de trabajo cuando uno realmente quiere ese trabajo y no tratar de tenerlo solamente por competencia o por ganar por el hecho de decir que me dieron el trabajo. Ay, muchísimas gracias, Gaby, súper sabios tus consejos y la verdad, bueno, a veces el cuerpo habla y dice muchas cosas más ciertas que las palabras, porque a veces te traiciona y bueno, uno se pone nervioso, pero gracias a tus consejos son súper útiles y ya usted lo sabe, a controlar el cuerpo, a la hora de buscar trabajo no se ponga nervioso, más bien muéstrese natural, contento con la situación. Nos vamos a un saludo de nuestra gente y ya venimos con más de Despierta América. Gracias, Gaby. Gracias. Me encantó. Ya volvemos.